Grupo Wagner y ejército ruso informaron en las últimas horas que tienen en control a Soledad en un 100%, lo que significa una derrota para la SAFU e indirectamente para la OTAN. Hay nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia de la última jornada en la operación militar en Ucrania. Aerotransportadas bloquearon Soledad. Unidades aerotransportadas bloquearon Soledad desde la parte norte y sur de la ciudad. Las fuerzas aéreas rusas están atacando bastiones enemigos. Escuadrones de asalto están luchando por la ciudad. El presidente de Rusia en las últimas horas dijo que nada de lo que predijo Occidente ocurrió en el 2022 a Rusia. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе. A todos los detalles en breve. ¿Cuáles son las razones para que el director del organismo militar aliado del norte, OTAN, exprese recientemente y acuse a la Federación y al Dragón Rojo de amenazar el orden occidental del mundo? Estamos decididos a llevar la asociación entre la OTAN y la Unión Europea a un nuevo nivel, en particular para abordar la creciente competencia geoestratégica, los problemas de resiliencia y la protección de la infraestructura crítica. And the protection of critical infrastructures. Y apuntan a un nuevo pacto de cooperación con la Unión Europea para hacer frente a los desafíos, especialmente de China, con sus planes de cooperación entre la Federación y Pekín a nivel comercial y militar. La Unión Europea seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para apoyar al valiente pueblo de Ucrania. Mantendremos la presión sobre el Kremlin todo el tiempo que sea necesario con un régimen de sanciones mordaces. Extenderemos estas sanciones a quienes apoyen militarmente a Rusia, como Belarus o Irán. Demócrata entró en desespero con la llegada de un buque ruso a una de las bases navales más grandes de Sudáfrica el mes pasado. La ministra de Defensa de Sudáfrica declaró que el norte amenaza a África por tener vínculos directos con Rusia. Te invito a que sigas este video hasta el final para ponerte en contexto. Agradecemos tu valioso tiempo y el apoyo a nuestro contenido diario. Recuerda suscribirte al canal y dejarnos tu comentario en la cajita de respuestas. Continuamos con el informe. Se ha producido lo que era inminente, la toma de la ciudad minera de Soledad en el Donbass por parte de las fuerzas rusas. Luego de feroces y una poderosa artillería utilizada por la Federación que hizo huir las fuerzas ucranianas y a los aliados, aunque los reportes de última hora indican que fueron más de 500 soldados que quedaron atrapados y embolsados por parte del ejército de Moscú y las Wagner, siendo advertidos de tomar la mejor decisión hasta las 00 horas del día 11 de enero del 2023. De la decisión que tomaron sus comandantes dependería la supervivencia de sus soldados, en el entendido que si no se retiraban o se rendían, los Wagner y el ejército ruso procederían. En las últimas horas, el mismo director de las PCM Wagner, Yevgeny Prigozhin, habría publicado que los wagneristas han tomado el control total de Soledad, pero que ahora se presentan combates urbanos con algunas facciones de soldados ucranianos y mercenarios de la OTAN. Prigozhin se tomó fotos dentro de las instalaciones de las minas de sal en Soledad, lugar que era uno de los resguardos de los soldados ucranianos y que ha caído al control de los intereses rusos. Aunque desde Kiev negaban los avances del grupo Wagner y el ejército ruso, apuntándose en los rusos otra victoria en una ciudad estratégica y clave para la toma de nuevos territorios. Según fuentes cercanas a las líneas de batalla, es probable que ahora el foco se centre en reforzar las tropas que tienen intensos combates en la zona de Bakhmut, allí que hay un panorama muy complicado para ambas partes, pero ahora dicen los expertos que con la caída de Soledad y los avances del ejército ruso en su contraofensiva, dicen los expertos que es posible que pueda suceder algo similar allí en Bakhmut. Información de agencias especializadas hablan de la derrota en Soledad, pero más significativo para el bloque militar por toda la ayuda que le vienen suministrando a la SAF. Informaciones de canales especializados dan cuenta que desde el gobierno en Kiev culpan a un 10% de soldados de la SAF que se han negado a combatir en la zona de Soledad, o que sencillamente, dice el funcionario Alexei Aristovich, pudieron haber desertado y han aceptado en las últimas horas que efectivamente, indirectamente, Soledad ya está bajo el control de
las fuerzas del Kremlin y de los grupos Wagner. Expresa de muchas críticas el presidente Zelensky y Alexei Aristovich, quien es uno de los asesores de la presidencia. El actor presidente ha echado culpas a quienes estaban luchando con los rusos que desertaron. Según en las estadísticas que está manejando Kiev, allí había un número suficiente de hombres para defender el bastión, pero los llamó rehusadores y que declinaron de seguir luchando en este terrible conflicto. Aristovich dijo que fueron muchas personas que se negaron a cavar trinchera, o cuando los llevaron a trincheras les dijeron simplemente que se quedaran quietos. Dijeron: el enemigo está allí, retrocedamos 2 kilómetros y esto no es todo, ni el 10% que está allí. Aristovich siguió diciendo, pero que cuando la empresa se escapa del rumbo, su vecino se pone muy triste. Fue lo que dijo recientemente el funcionario referente al tema de la derrota de la SAFU en Soledad. Por su parte, las fuerzas wagneristas vienen realizando labores de limpieza, ubicando líneas enemigas para limpiar totalmente la zona, y luego darán a conocer cuál es el número de unidades ucranianas que quedaron en cautiverio por parte de las fuerzas rusas. Algunos especialistas hablan que esto se deduce una mala estrategia por parte del ejército ucraniano, y a eso le suman el retraso en la entrega de armas y equipos y municiones para los soldados que hacían el frente allí a las tropas rusas. Otros hablan de la capacidad superior a nivel militar que tiene Rusia y que allí conformó un gran número de soldados, y con los wagneristas pues sencillamente rodearon a estos grupos de soldados ucranianos que no vieron otra, algunos desertar y otros entregarse a las fuerzas ucranianas para salvar su integridad en este conflicto que ya cumple 11 meses. El presidente ruso destacó hace pocas horas que no le pasó nada a la federación de lo que el adversario había predicho que pasaría en el 2022, y dijo que en un futuro cercano hay que resolver las cuestiones relacionadas con el desarrollo soberano e independiente a pesar de cualquier presión externa u amenaza externa. Así lo dijo el presidente Vladimirovich este miércoles, que dijo lo que ya les comenté en el marco de una reunión con miembros del gobierno ruso. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе. Y el mandatario dio las gracias por el trabajo durante el año pasado. Dijo esto el presidente de Siberia. También agregó que, sobre todo a los ciudadanos de Rusia, agradeció la actitud, a toda la actitud, la preparación para los desafíos que viene por el trabajo en las condiciones difíciles, así como al gobierno. En ese contexto, también el mandatario dijo que van a resolver las cuestiones, sobre todo con el desarrollo, la industria soberana e independiente, a pesar de las presiones. Putin dijo que garantizará de manera fiable las seguridad de los intereses del país y aumentar la capacidad defensiva. Sin duda, resolveremos todos los problemas relacionados con la provisión de las Fuerzas Armadas y unidades militares involucradas en el operativo especial militar, fueron los comentarios de última hora del presidente Putin a través de los medios locales en Rusia. En las últimas horas, según el informe que está presentando TASS por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, las unidades de la Fuerza Aerotransportada Rusa bloquearon Soledad desde el norte y el sur y luchan con tropas ucranianas en la ciudad, lo que se conocen como los combates urbanos, informó el miércoles el portavoz del Ministerio de la Defensa, el teniente general Igor Konashenkov. Según las palabras, las unidades de la Fuerza Aerotransportada han bloqueado a Soledad de las partes norte y sur de la ciudad, y las fuerzas aeroespaciales están bastiones. Aerotransportadas bloquearon Soledad. Unidades aerotransportadas bloquearon Soledad desde la parte norte y sur de la ciudad. Las fuerzas aéreas rusas están atacando bastiones enemigos. Escuadrones de asalto están luchando por la ciudad. Los grupos de asalto están involucrados en la batalla, dijo el portavoz. Asimismo, se conoce que las fuerzas rusas atacaron 74 unidades de artillería ucranianas durante el último día de la operación militar en Ucrania, informó Konashenkov. Se habla de aviones tácticos, operativos y aviones del ejército, tropas de artillería que fueron contra un puesto de mando y observación del batallón 57 de la Brigada de Infantería Motorizada del ejército ucraniano cerca de la ciudad de Artyomovsk, en la República Popular de Donetsk. Además,
Se habla de la eliminación de 74 unidades de artillería ucraniana, mano de obra y equipo militar que fueron atacados en 113 áreas en las últimas 24 horas, según el reporte del Ministerio de la Defensa. Las fuerzas rusas lanzaron ataques contra la mano de obra en dos brigadas del ejército ucraniano, se habla en el área de Kupiansk, destruyendo a más de 30 unidades en el mismo día, informó el funcionario. En el área de Kupiansk, los ataques de artillería y la aviación del ejército contra la mano de obra acumulada de la Brigada Mecanizada 92 y la Brigada de Defensa Territorial 103 del ejército ucraniano en áreas cercanas a los asentamientos de Sinkovka, Kislovka en la región de Kharkov y también en Novolovskoye en la región de la República Popular de Lugansk eliminaron a 30 unidades y dos vehículos motorizados. El ejército ucraniano, según el reporte último que está entregando el Ministerio de la Defensa eslavo, aproximadamente sufrió 90 bajas en Krasny Liman durante el último día, resultado de la artillería y los aviones de combate rusos a través de las misiones que han cumplido en las últimas horas. También se conoce que las tropas rusas eliminaron a 4 grupos de reconocimiento ucraniano en la República Popular de Lugansk y en la silvicultura de Sebriansky. En total, el enemigo habría perdido 90 efectivos, 2 vehículos blindados de combate y 3 vehículos en la zona en las últimas 24 horas. Las fuerzas rusas también han confirmado que han liberado la comunidad de Podgoronoye al suroeste de Soledad. Como resultado de las batallas en el área, las tropas rusas destruyeron 80 unidades, un tanque, 3 vehículos blindados de combate y 2 vehículos de motor de la 61 Brigada Mecanizada y la 17 ABA de tanques del ejército ucraniano. Las tropas rusas eliminaron a 25 unidades ucranianas como resultado de los ataques contra las fuerzas enemigas con potencia de fuego combinada en el área del sur de Donetsk durante el último día. Asimismo, se conoce que aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas derribaron un avión Su-27 ucraniano en la República Popular de Donetsk el día pasado, informó Konachenko. Las tropas rusas destruyeron radares de contrabaterías fabricados en el norte del ejército ucraniano en la República Popular de Donetsk. Se habla también que las tropas rusas destruyeron lanzacohetes ucranianos cerca de Koptovka en la región de Kharkov, 2 cañones autopropulsados ucranianos, 2 S-7 Pion cerca de Raygorodok en la República Popular de Donetsk, un obús remolcado D-20 cerca de Kolodesi en la República Popular de Donetsk, 2 D-30 obuses de Berestopoye en la región de Kharkov y Poveda en la República Popular de Donetsk, y se habla también de un bus autopropulsado 2S1 Gopsdika en la región de Pavlovka en la República Popular de Donetsk, especificó el general. Las fuerzas rusas también afirman haber destruido un obús M777 de fabricación norteamericana, así como la interceptación de 5 cohetes HIMARS y Olka el día pasado. Según Igor Konachenkov, en las últimas 24 horas las capacidades de defensa aérea interceptaron 5 cohetes de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS y OLKHA en las áreas cercanas a las comunidades de Debaltsevo, Yenakiyevo en la República Popular de Donetsk y Kartamishevo en la República Popular de Lugansk, dijo el portavoz. Durante el último periodo de 24 horas, los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron 2 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en las comunidades de Pavlovka en la República Popular de Donetsk y Kremenaya en la República Popular de Lugansk. También derribaron un misil antirradar estadounidense HARM cerca del asentamiento de Brianka en la República Popular de Lugansk, agregó el general. Así, la estadística por parte del Ministerio de la Defensa es que en total las Fuerzas Armadas rusas han destruido aviones de combate ucranianos 371, 200 helicópteros, 2.868 vehículos aéreos no tripulados, se habla de 400 sistemas de misiles tierra-aire, 7.473 tanques y otros vehículos blindados de combate, 976 lanzacohetes, 3.809 cañones de artillería de campaña y morteros y 8.006 vehículos motorizados militares especiales desde el comienzo de la operación militar en Ucrania, informó recientemente el general Igor Konachenkov, portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia. El general James Stoltenberg recientemente ha dejado entrever su total desespero ante el aumento de la cooperación entre las dos potencias. Por un lado, el gigante asiático que dirige Xi Jinping y por otro lado, la Federación Rusa, que han decidido sin titubeos aumentar sus lazos de cooperación militar y lanzó señalamientos dejando entrever su notable desespero por la firmeza que hay entre estas dos naciones de no sucumbir ante las intenciones hegemonistas del norte. Y acusó el general Stoltenberg de que Rusia
Rusia y China quieren amenazar el orden occidental del mundo. Durante una conferencia anual de la Confederación de Empresas Noruegas en Oslo, el 5 de enero del 2023, causa inquietud el hecho de que ni las 10.000 sanciones que han sido aplicadas al Kremlin, así como las recientes sanciones, como el tope al petróleo ruso, no han podido detener el avance estratégico de la Federación, y mucho menos de China. Ahora, desde el norte, están viendo las cosas desafiantes para el orden unilateral que venían implementando Washington en el mundo. Obviamente, esto puede significar una amenaza para todos los intereses occidentales, afirmó el mismo secretario general de la OTAN en el foro de empresas noruegas. También agregó que esta cooperación se ha incrementado. Incluso señala que antes de que iniciara la operación militar se habría reunido Putin y Xi Jinping, según él, anunciando una asociación estratégica sin límite, aduciendo que estas dos potencias operan, se entrenan juntos militarmente con mayor frecuencia, asegura el líder de la OTAN, diciendo que la cooperación económica es cada vez mayor entre Rusia y China. En este sentido, Stoltenberg señaló recientemente decepcionado porque China aún no ha condenado la invasión de Rusia en Ucrania y que, por lo contrario, China promociona la narrativa de la Federación de echarle la culpa a la OTAN por el conflicto entre rusos y ucranianos, y refuta el hecho de que China respalde las exigencias del Kremlin de que la OTAN cierre el ingreso a nuevos miembros hacia el bloque militar. Además, que el director del organismo militar ha dicho que el Kremlin refuerza los lazos con Irán y Corea del Norte, diciendo que lo que tienen en común estos países es que están promoviendo un orden mundial alternativo, defendiendo valores que violan nuestra creencia en la libertad y la democracia, ha dicho el jefe de la alianza, James Stoltenberg. Recientemente, la Unión Europea y el bloque militar han suscrito un nuevo acuerdo o pacto de cooperación para renovar la 2016 y la 2018. Han sellado un nuevo compromiso de acción en esta defensa colectiva entre estas dos entidades. Y ha dicho Stoltenberg que han decidido conjuntamente llevar esa cooperación a otro nivel en medio del conflicto que libran los rusos y los ucranianos. Estamos decididos a llevar la asociación entre la OTAN y la Unión Europea a un nuevo nivel, en particular para abordar la creciente competencia geoestratégica, los problemas de resiliencia y la protección de la infraestructura crítica. Y es muy diciente el comentario del director de la OTAN que esto se hace para guardar la competición estratégica. No nombra quiénes son, pero no hace falta deducir que se refiere a China y a Rusia. Y para los expertos, este refuerzo de la alianza con la Unión Europea tiene un claro objetivo de reforzar algunas iniciativas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las dos partes acordaron que van a suministrar a Kiev todos los medios necesarios para poder defender su territorio. Además, que contemplan nuevas sanciones a la Federación y a los aliados. Estas fueron las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las últimas horas. La Unión Europea seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para apoyar al valiente pueblo de Ucrania. Mantendremos la presión sobre el Kremlin todo el tiempo que sea necesario con un régimen de sanciones mordaces. Extenderemos estas sanciones a quienes apoyen militarmente a Rusia, como Belarus o Irán. Pero no solo fue el tema de Ucrania el que trató la alianza y la Unión Europea en las últimas horas. La OTAN, con notable desespero, busca estratégicamente contrarrestar el poderío militar y comercial de China, que amenaza la hegemonía de Washington en el mundo. Así se refirió von der Leyen a China en las últimas horas. Es de recordar que el líder ruso, en un foro llevado a cabo en junio del 2022, dijo que la época del orden mundial unilateral había llegado al final, pese a todos los intentos de conservarlos por cualquier medio. Ahora el periodo histórico de dominio total de Occidente en los asuntos mundiales está llegando a su fin. El mundo unipolar se está convirtiendo en una cosa del pasado. Estamos en un giro histórico. Por delante está probablemente la década más peligrosa, impredecible y al mismo tiempo importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Cito las palabras del mandatario ruso. Solo los estados fuertes y soberanos pueden pronunciarse en este orden mundial que está naciendo de nuevo o están condenados a seguir siendo o a convertirse en una colonia, afirmó Putin. El pasado 30 de diciembre, el presidente ruso y su homólogo chino Xi Jinping mantuvieron conversaciones a través de una videoconferencia. Durante la reunión virtual, el líder ruso destacó que en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas aumenta la importancia de la asociación entre ambos países como factor estabilizador. Al mismo tiempo, Putin indicó que los lazos entre Rusia y China representan un modelo de cooperación entre grandes potencias en el siglo XXI. A su vez, Xi afirmó, en el contexto de una situación internacional difícil, Pekín estaría dispuesto a aumentar la cooperación política con Moscú. Estamos listos para aumentar nuestra cooperación estratégica con Rusia, para ser socios globales en beneficio de los pueblos, de nuestros países y en interés de la estabilidad en todo el mundo, sostuvo el mandatario de China en su reunión con el líder del Kremlin, Vladimir Putin. En las últimas horas, presten oído a este dato que creemos que es bueno darlo a conocer. Resulta que recientemente hubo un barco ruso que zarpó y ancló en un puerto sudafricano donde está la base naval más grande de este país. ¿Qué llevaba el barco ruso? Aún no hay comentarios al respecto desde el mes pasado. Lo cierto es que esta sola presencia del barco ruso, identificado como el Lady R, tensó a un nivel inesperado las relaciones entre Pretoria y Washington. Y ya les sigo contando el tema. Antes, los invito a que se suscriban al canal, a que dejen su comentario, que es importante para nosotros. La ministra Tandi Modise de Sudáfrica dice que el norte amenaza a África por sus vínculos con Rusia. Y esto, como se los cuento, se entrelaza con la llegada el mes pasado del barco ruso a una de las bases navales más grandes de Sudáfrica, volviendo literalmente locos de la preocupación en Casa Blanca y dando argumentos para que el demócrata comenzara a aplicar las presiones como son habituales a quienes quieren salirse de las líneas unilaterales que profesan desde el norte a los países aliados. Según el Wall Street Journal, cito literalmente las declaraciones de la funcionaria, quien es la ministra de la defensa del país africano. Tandi Modise dice, el norte amenaza a África, no solo a Sudáfrica, por tener algo que vuela mínimamente a Rusia, recoge el diario internacional Wall Street Journal. Según el artículo, habla que este barco ruso llegó con sus transpondedores apagados a la base naval de Simonstown, donde entregó y se llevó cargamentos no identificados. Aseguraron testigos y un alto funcionario del norte citados por el medio. Sudáfrica se negó a proporcionar cualquier información acerca del contenido de la carga. No hay información disponible públicamente sobre el origen de los contenedores que se cargaron en el Lady R, dijo el funcionario del gobierno demócrata. Lady R es el nombre del buque ruso en cuestión, que fue sancionado en mayo por el norte por su presunta participación en envío de armas para Moscú. Asimismo, agregó que Washington está preocupado por el apoyo de las Fuerzas Armadas de Sudáfrica. Supuestamente brindaron al Lady R en referencia al permiso que recibió el barco para poder mover la carga a lo largo de dos noches bajo la vigilancia de guardias armados mientras su sistema de identificación automática estaba apagado. Por su parte, según el The Wall Street Journal, habla de Darren Olivier, director de African Defense Review, que es una empresa de consultoría y análisis de defensa. Señaló que es posible que el carguero ruso estuviera entregando antiguos pedidos de municiones en 2020. Sudáfrica encargó la importación de 4,5 millones de cartuchos de munición rusa por un valor aproximado de 585 mil millones de dólares, según reza el medio. Al mismo tiempo, Olivier no tuvo tan claro qué es lo que se pudo haber cargado en el barco, pero dijo que la industria de la defensa de Sudáfrica generalmente no produce armamentos ni sistemas completos que sean utilizados por el ejército ruso. A su vez, la ministra de la defensa de Sudáfrica subrayó que sea cual sea el contenido que estaban recibiendo este buque, se ordenó mucho antes del COVID. En sus comentarios, Modise reiteró que los países africanos sufren una presión injustificada por parte del norte por mantener buenas relaciones con Rusia.